Hello, my dear students. How are you today? ¿Cómo están, queridos alumnos y alumnas? Bueno, espero que estén súper bien. Yo los vi bien la otra vez que tuvimos la clase consultiva. Me encantó mucho verlos a cada uno de ustedes. Los extrañaba mucho, mucho, mucho. Así que espero que esta semana continúen bien, ya que recuerden que esta semana solamente vamos a tener la clase grabada. Y la próxima vamos a poder hablar sobre la clase que van a ver el día de hoy. ¿Ok? So, today we are continue with the Unit 2, Incredible Pets. Hoy día vamos a continuar con la unidad 2, que se llama Incredible Pets o Pets. Por lo tanto, correspondería a nuestra sesión 11, Lesson 10, ¿ok? Y como siempre, ustedes ya saben, ¿quién sabe con qué vamos a comenzar? ¿Con cuál cosita vamos a comenzar? Yes, vamos a comenzar con nuestro video de bienvenida, que ahora ya lo estamos cantando en nuestra clase online. Y recuerden que para la clase consultiva que vamos a tener, voy a elegir a cualquiera para que la cante conmigo. ¿Ok? Así que prepárense y ahora aprovechen de practicar. Vamos a empezar. Recuerden practicar la canción. ¡Ay! Me cansé. Porque recuerden que ahora voy a sacar de sorpresa a cualquiera. Cualquiera le puede tocar y va a tener que cantarla con la Miss. ¿Ok? Good. Entonces, el día de hoy, queridos alumnos y alumnas, el contenido que vamos a ver, como ustedes ya saben, son the animals.
como por ejemplo dog, cat, fish, goldfish, lo que ustedes ya se saben, y vamos a hacer las páginas del libro, ¿ya? Así que por favor, todos vayan a buscar su librito, ¿ya? Para que podamos hacer las páginas del libro juntitos, ¿ok? Ok, yo los espero. Recuerden, Students Book and Activity Book. Ok, por lo tanto, the objective of today, el objetivo del día de hoy es, los alumnos identifican los animales a través de videos, canciones y páginas del libro del estudiante. La única diferencia que va a haber esta clase es que yo les voy a dar el tiempo para realizar la actividad, ¿cierto? Y después la vamos a revisar en la clase consultiva que vamos a tener. Ustedes van a tener su tiempo para hacer la actividad en el momento que quieran. Si quieren, les puedo dar el tiempo aquí o la pueden hacer después. Yo igual los voy a ir guiando. En ese tiempo que ustedes van a tener para hacerla, yo les voy a explicar cómo se hace la guía. Bueno, en este caso, las páginas del libro. Un papito por ahí me había dicho que cuando íbamos a volver a usar el libro, y bueno, yo ya tenía planificado para esta clase volver a usar el libro. Así que vamos a empezar. Vamos. Pero primero que todo hay que repasar igual el contenido, porque recuerden que en repasar está la clave del éxito. Mientras yo más repaso, mientras yo más pronuncio, mejor. Ok, so we have dog, perro o perra. Fish, pez. Frog, rana. Rabbit, conejo. Parrot, loro. Cat, gato o gata. Goldfish, pez dorado. Hamster, hamster. Rat, rata, rata. Bird, pájaro. Y vamos a recordar nuestros amiguitos de la guía pasada, los amiguitos que misteriosos que aprendimos la clase pasada. ¿Qué era? Tiger, mouse, snake, elephant. Y había uno más. ¿Cuál era el otro amiguito que teníamos? Monkey. Good job. Ustedes la clase pasada consultiva tuvieron que haber anotado esos animalitos misteriosos que aparecían en la guía pasada. Good job. Excelente. Este repaso fue flash. ¿Por qué? Porque siempre hay que repasar todo el vocabulario antes de hacer una actividad. Por eso es muy importante que todos repasemos siempre el vocabulario. No importa que lo repitamos. ¿Por qué? Porque recuerden que en la repetición nosotros aprendemos. Y acuérdense, ser bien exagerado para pronunciar. Dog, cat, fish, frog, rabbit. Bien, pero bien, bien exagerado, porque de esa manera nosotros soltamos los musculitos de la boca y podemos pronunciar mejor. Sobre todo en inglés, que las palabras son un poco más complicadas, ¿cierto? Good, perfect. Vamos a seguir. Esta vez no vamos a hacer el vocabulario con canción. Ustedes, si quieren, pueden recordar la canción que aprendimos. Bueno, más que canción, era la melodía de cómo nosotros podíamos aprendernos el vocabulario de una forma más fácil. Así que si quieren aprendérselo así, pueden revisar el video de la sesión 10, en donde ahí salen las melodías cuando íbamos diciendo el vocabulario. Pero como ahora nos tenemos que centrar en la práctica, vamos a la siguiente parte. Ok, recuerden que también tenemos distintas formas de hacer preguntas para saber cuál es tu animal favorito, ¿cierto? Si es que tienes o no tienes una mascota, ya vamos a recordar. What pet do you like? ¿Qué significaba eso? What pet do you like? ¿Alguien sabe? Good job. ¿Qué mascota te gusta? ¿Y cuáles son las posibles respuestas que podemos tener para esto? Bueno, puede ser I like dogs and cats. Me gustan los perros y gatos. Bien, good job. O también puede ser I like birds, I like parrots. Cualquiera de esos. Recuerden que esa es la forma correcta de poder escribirlo. I like dogs and cats. Good job. ¿Cuál otra pregunta más tenemos? Do you have a pet? ¿Tienes una mascota? Las dos respuestas más comunes serían yes or no, ¿cierto? Pero ¿qué más le agregamos? Vamos a ver. Yes, I have.
Sí, tengo. No, I haven't. No tengo. Si mi respuesta es sí, yes, I have, ahí yo puedo agregar cualquier otra mascota. Puede ser, yes, I have a hamster, como sale aquí. I have a hamster. Yes, I have a cat. Yes, I have an elephant. Un elefante es poco común, pero es para darles un ejemplo. Good. Y luego tenemos otra preguntita más que tenemos que practicar, que sería, What color is your pet? ¿De qué color es tu mascota? ¿De qué color? Por ejemplo, mi mascota favorita que ustedes conocen, que es la negra, la negrita es de color negro. ¿Cómo sería? It's black en mi caso. La negrita, it's black. Pero también puede ser it's blue, como aparece aquí este pajarito, ¿cierto? It's blue o puede ser orange, black, cualquier color, dependiendo del color que tenga su mascota. Good job, vamos a continuar. Ahora, en esta parte vamos a hacer las páginas del libro. Aquí es muy importante que usted escuche y señale. Vamos a trabajar juntitos con esta, ¿ya? Cualquier actividad del libro que implique audio, la vamos a hacer juntitos acá. Las que tengan que hacer solitos, las pueden hacer solitos, o igual yo les voy a dar un tiempo para hacer ahora. Y las vamos a hacer juntos y después las vamos a comentar en la clase consultiva. ¿Les parece? Good job. Vamos a empezar. Please pay attention to the audio. Students' book, page 38, track Página 29. 38. Listen and point. Escucha y señala. One. Hello, is it a cat? Yes, it is. Is it a cat? ¿Es Two. Un gato? What's your pet? Is it a frog? No, it isn't. It's a goldfish. Three. Oh, hello. Is it a hamster? Yes, it is. Four. What's this? Is it a parrot? No, it isn't. It's a rat. Ok. Aquí se están haciendo diferentes preguntas. Si se fijan, en cada cuadrito aparecen distintos animales. Y alguien pregunta si es un perro o es un gato o es un pez dorado o una rata. Ustedes tienen que identificar qué es lo que se escucha. Vamos a escucharlo de nuevo y logremos identificarlo. Students book, page 38. Track 29. Listen and point. One. Hello, is it a cat? Yes, it is. Two. What's your pet? Is it a frog? No, it isn't. It's a goldfish. Three. Oh, hello. Is it a hamster? Yes, it is. Four. What's this? Is it a parrot? No, it isn't. It's a rat. Ok, vamos a ver si logramos identificar lo que acabamos de escuchar. Students book. Espérame. Students book, page 38, track 29. Students book ese point. Todavía no. Espérenme que se me puso de nuevo el audio. Ahí sí. Aquí yo les escribí todo lo que acabamos de escuchar, ¿cierto? En la fotografía número uno dice, Is it a cat? Yes, it is. ¿Y qué significaba eso? Estaba preguntando si era un gato y la persona le respondió que sí, lo es. Después dice, What's your pet? Is it a frog? ¿Cuál es tu mascota? ¿Es una rana? Y la respuesta era, no, it isn't. It's a goldfish. En el número 2. Después dice, Is it a hamster? Yes, it is. Sí, es un hamster. Good. Y luego la última dice, What's this? Is it a parrot? No, it isn't. It's a rat. ¿Qué es eso? ¿Es un loro? No, no lo es. Es una rata. Si ustedes pudieron entender
el animal al cual se refería cada persona. Súper, súper bien. Si no lo lograron identificar, pueden escucharlo las veces que ustedes quieran. Yo aquí se lo escribí para que fuera más fácil para ustedes, ¿ya? Ahora vamos con el siguiente audio, que siempre se me marcan solo estas cosas, pero bueno. En esto ustedes tienen que listen and sing. Tienen que escuchar y cantar. Vamos a ver. Page 38, track 30. Listen and sing. Can you guess my pet? ¿Puedes adivinar la mascota? Vamos a ver. Can you guess my pet? Is it a hamster? Is it a rabbit? Can you guess my pet? Can you guess my pet? Can you guess my pet? Is it a frog? Is it a dog? Can you guess my pet? Can you guess my pet? Can you guess my pet? Is it a goldfish? Is it a parrot? Is it a goldfish? A parrot? Can you guess my pet? Can you guess my pet? Can you guess my pet? Is it a rat? Is it a rat? Is it a cat? Or a cat? Can you guess my pet? Good. Espero que les haya gustado la canción. Recuerden que la pueden escuchar y aprenderla y repetirla. Recuerden que mientras más canciones podamos cantar, más veces repitamos el inglés, más rápido vamos a aprender. ¡Súper! Y ahí la palabra que dice Can you guess my pet? Significa si puedes descubrir cuál es mi mascota. ¿Ya? Good. Vamos a continuar con la siguiente parte de la clase del día de hoy. Sí. Ok, aquí tenemos dos páginas más del libro. Voy a tener que esconderme un ratito. Ahí creo que ahí no molesto, ¿ya? Tienen 15 minutos para realizar esta actividad, ¿ya? Les voy a dar 15 minutitos para que la realicen. Luego la vamos a... yo la voy a hacer aquí con ustedes. Y las dudas que ustedes tengan, recuerden hacérmelas la próxima semana en la clase por Meet, ¿ok? Mamito, papito, por favor, ahora pause su video y cuando su hijo o hija termine, yo voy a revisar la actividad con ellos. En caso de no tener el libro, por favor, pedírmelo por correo para enviárselo por PDF. O también, si quiere, puede copiar y pegar las páginas que yo dejé aquí en el PowerPoint para ustedes. ¿Ok? 15 minutitos, 15 minutes, y nos volvemos a encontrar. Es cierto, había olvidado de explicarles cómo se hacían las actividades del libro. Así que les voy a explicar rápidamente antes de que lo comiencen a hacer solitos. En la parte número 2, donde dice Look and Color, ustedes tienen que mirar cada animalito y pintarlo del color que yo les puse ahí. Por ejemplo, rabbit orange, cat gray, parrot red, dog black. ¿Ok? Y en la parte de aquí, ustedes tienen que ask and answer, hacer preguntas. Pueden aquí jugar con su mamá, su papá, su papito, con quienes vivan en la casa, como en la canción que vimos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, ¿Is it a rabbit? Y ustedes tienen aquí, ahí sale un rabbit y un parrot. ¿Is it a rabbit? Yes, it is. ¿Is it a parrot? No, it isn't. Ustedes pueden jugar con los animales que aparecen en la otra diapositiva y hacerle preguntas a su mamá, papá, o hermanito, o abuelita, con quien estén. ¿Cierto? Y las respuestas son yes, it is, o no, it isn't. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Ahora sí, 15 minutes y nos vemos pronto. Ok, ya pasaron los 15 minutitos y ahora vamos a hacer la actividad. Les tiene que haber quedado algo más o menos así. Ok, rabbit orange. Vamos a... Ojalá me quede bonito, que a veces no me quedan muy bonitas las cosas. Como el elefante feo que me quedó el otro día en la clase por Meet. Pero no importa, porque no todos tenemos que dibujar o pintar tan bien, ¿cierto? Good. Luego dice cat gray. Este gatito era de color gray. Vamos a ver. Gray. Por lo menos pintar no se me da tan mal. Gray. Ustedes tenían que haber pintado algo más o menos así.
Good. Luego tengo parrot, a red parrot. Red. Muy bien. Excelente. Si quieren, pueden hacerlo suavecito o cargado. Good. Y después tengo dog black, un perrito negro. Good job. Vamos a ver. Excelente. Ahí yo sé que ustedes pintan mucho mejor que yo. Pueden hacerle, pintarle la lengüita de otro color si quieren, ¿cierto? Pero tenía que quedarles algo más o menos así, ¿ya? Perfect. Y por último, en la parte de acá, que aquí me estoy, para variar, estoy molestando, ustedes tenían que jugar entonces. Por ejemplo, como se los dije con anterioridad, ¿is it a rabbit? ¿Cómo sería la respuesta de esto? Yes, it is. ¿Is it a cat? No, it isn't. ¿Is it a dog? No, it isn't. ¿Is it red? ¿Es de color rojo? Supongamos que sí. Yes, it is. ¿Is it pink? No, it isn't. Ahora podemos mezclar estas dos actividades. Por ejemplo, les voy a preguntar si los colores de los animalitos que vimos recién corresponden o no. Por ejemplo, ¿is it green? No, it isn't. ¿Is it gray? Yes, it is. ¿Is it red? Yes, it is. ¿Is it purple? No, it isn't. Good job. Esa era una forma de que pudieran jugar. Ahora nos vamos a ir con la siguiente diapositiva. Vamos. Ok. Bueno, en esta diapositiva, más que nada para recordarles que sigan a la Miss Jackie en su Instagram, que tiene unos videos muy, pero muy entretenidos, recetas, canciones. Así que síganla en Instagram para los que tienen. Y se van a, les va a encantar los videos que ella sube, porque además sube recetas de comida, que yo lo encuentro muy, pero muy entretenido. Súper. Bueno, chicos, con eso yo doy por terminada la clase del día de hoy. Y como ustedes saben, siempre nosotros, yo agradezco antes de despedirnos. Y frente a cualquier duda que ustedes tengan, consulta, lo que sea, por favor escríbanme a mi correo institucional y con mucho gusto yo los voy a ayudar y responder, ¿ya? Bueno, ¿quién sabe con lo que vamos a terminar ahora? ¿Alguien sabe? ¡Yes! Vamos a terminar con nuestra canción de despedida, con nuestra Goodbye Song. Recuerden cantar y bailar conmigo. Walk, walk, walk. Jump, jump, jump. Run, run, run. Stop. Hop, hop, hop. Swim, swim, swim. Dance, dance, dance. Stop. Goodbye. Okay, ahora tienen que hacerlo de nuevo. Recuerden que deben hacer la mímica. Tienen que hacer la mímica y cuando diga stop, ustedes se quedan paralizados. ¿Cierto? Vamos a hacerlo de nuevo. Ok, ¿preparados? Walk, walk, walk. Jump, jump, jump. Run, run, run. Stop. Hop, hop, hop. Swim, swim, swim. Dance, dance, dance. Stop. Good job. Goodbye. 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 Goodbye, friends. Goodbye.
Bye, dear students. See you next class. Bye. Recuerden tener las páginas del libro listas para la próxima clase constructiva, ¿ok? Besitos. I love you.